Señores, saludo, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 12, 12 de junio, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? Muy bien, hermano. Qué bueno. Mucho calor. Tremendo el calor. Altísima temperatura. Un calor abusivo ya. Entonces, siento que se le está yendo la mano a la naturaleza con nosotros porque estamos en primavera y el calor es insoportable. No, es que hemos abusado demasiado de la naturaleza. Ostra, pero que no considere a nosotros. No, quisiera eso, pero... Porque que mire, eh, temperatura sobre 40 grados. Sí. Y sensación térmica sobre 45. Parece sensación de 50. No sé. Sí, pero, pero usted toma el calor, que no deja tranquilo a la gente. Y entonces súmele, el Sargazo, la playa del Este estuvieron el fin de semana totalmente desierta porque Boca Chica, que es la de mayor presencia, tiene, está full del Sargazo. Y la decomposición lo que da es un olor desagradable. Y los comercios todos colapsados el fin de semana, y, y, igual en Juan Dolio. ¿Es que, no puede, es que el gobierno no puede permitir eso. No, pero no es el gobierno. Bueno, pero que tiene que, que, que hacer un, un... ¿Por qué se viene por acá? Yo no lo saben entonces, eh, dije que no los, ellos saben que vienen para acá no, y tienen pero que poco se puede hacer mundo porque es que mire el, el ayuntamiento de, de de ahí de boca chica movilizó el viernes más de 20 toneladas de sargazo y pareció como si no como, como si la quitara ching eso siguió llegando mire porque hacer eso a, a tu negocio realmente parece que el negocio todavía no lo han podido hacer porque dicen que podía darse conversación. ¿Se va a caer el turismo si eso, no se, si eso no se resuelve? Bueno, pero la mano es nosotros, es toda Latinoamérica. La playa de, de, de Cancún, Quintana Roo, en México, mire, están igualitas. Bueno, pero allá ellos yo, yo, yo me estoy preocupando por lo de nosotros. Si eso no se, si eso se cae, si el turismo se cae, nos vamos a fuñir Usted ve el... el, 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 el Usted, de casualidad, leyó el artículo de Leonel Fernández de hoy. Sí, sí, sí. Lo, lo leí sobre la economía. Bueno, ahí le hace un desmentido al Banco Central. Sí. Dice que. No, porque el Banco Central. Que en el, en el, en el cuatrimestre, eh, enero-mayo. Don Freddy, es que el Banco Central no ha desmentido nada. No ha dicho mentira. Porque eso, él, el, 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 el gobierno, el, el Banco. El, estos datos que saca Leonel Fernández es del Banco Central, no de otra parte. Lo que pasa es que el Banco Central le da la vuelta, te publica lo que, lo que le conviene. O sea, hay una nota de prensa que publica el Banco Central. O sea, el Banco Central le dice a usted, le habló, el Banco Central no, no publicó, la economía decreció, no, la, 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 el Banco Central publicó lo que le conviene, la inflación disminuyó. Ahora, Usted que tiene que hacer... Llegó al rango meta. Llegó al rango meta. Y es verdad. Lo que pasa es que una persona que analice bien la economía dice, bueno, pero si tuvimos un crecimiento de apenas 1.2 en el primer cuatrimestre es más que normal que baje la inflación. Porque si no hay actividad económica, evidentemente tiene que caer. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar de este artículo? Dice... En el cuatrimestre, en oro-abril, el crecimiento fue de tan solo un 1.2%. Eso es que se desplomó la economía. Entonces, ¿qué dice aquí? Miren. La industria se cayó un 2.2%, creció es negativo. Igual ocurrió en la, en la construcción, que, que decreció 3.5%. El comercio creció negativo 0.4%. Energía y agua decreció 0.8%. Eh, ¿Qué más por aquí? Eh, salud, do, menos, menos, menos 2.5%. O sea, todo decreció, incluyendo, incluyendo, que es lo más preocupante. Miren, eh, está por aquí. Los sectores externos que son al final del camino los que más impactan la economía dominicana. Mire, zona franca y turismo se desaceleraron. Eh, zona franca tuvo un, crece, tuvo un crecimiento de 1.1% apenas. Y el turismo creció, pero creció con menos impulso que el año pasado. O sea, se va ralentizando. Si usted no hace nada con el, con el sargazo, porque aquí te, hay que estar claro que aquí el principal atractivo es Sol y Playa. Aquí el atractivo de, del turismo es sol, playa y el dominicano que es dulce con la gente, que es chévere con la gente. Y la gente valora el buen trato del dominicano en una actitud alegre. Pero especialmente sol y playa. Sí. Si tú le quitas la playa, ¿tiene problema? Mira bueno, la, el, 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 el sargazo ha tenido altibajo. De repente se reduce y la playa la limpian y puede durar eh, un tiempo. Pero donde más ha castigado es aquí, en la costa este. Porque en el norte no hubo sargazo el fin de semana. Yo no estuve por allá, pero gente que estuvo me, me contó de que lo la que hacía era este, mucho calor. Usted sabe que la zona este del país es realmente sí, el punto turístico. Porte, sí. El punto turístico. Los otros se están reactivando: Puerto Plata y compañía. Que tiene un repunte en Puerto Plata, pero comparado con la zona este, Punta Cana, Bávaro, eso es incomparable. Entonces, Cacana y todo eso. Entonces, hay que hacer esfuerzos. Para que el sargazo no siga castigando el turismo, porque ahí sí si es verdad que no ve mal. Así es. Mire, eh, siguiendo con el orden de lo que es, fue el manejo de los, de los puntos de actividad informativa en el fin de semana, la gente del de clúster del mango en Baní clausuró la feria del mango en el día de ayer. El presidente prometió ir, pero no fue, fue la vicepresidenta. Y dio un discurso de clausura al ministro de Agricultura, Limber Cruz, donde destacó que la, la, el gran rendimiento económico que ha tenido el mango en los últimos tiempos, que ha aportado eh, cifras en moneda dura eh, que eran inalcanzables recientemente eh, eran unos 3, 4, 5, 6 millones de dólares, ahora estamos sobre los 30 millones de dólares de deportación de mango y hay 58 mil tareas sembradas del fruto que es la delicia. Fue una, no pude ir, fue, pero fue una feria muy pintoresca donde los premios del plato, de el plato, de la gastronomía que se hace con con mango, lo ganaron dos restaurantes, el primero y el segundo lugar, pero so, fueron de pedernales. Muy, qué bien, qué interesante. Sí, sí, sí. Eh, eh, ahí debería, debería de ser Baní con, con esa. Que tiene playa y tiene mango. Exactamente. Está catalogado como el mango más sabroso del país. Sí. Mire, don Freddy, eh, ahí sale en una información que salió en el Nuevo Diario que las ventas del mango se han caído en un 50%. Eso es. Eso... Yo lo siento como pesimista, usted. Mundo. Yo no, yo estoy siendo sincero, don Freddy. No, es la información. Yo creo que esa es una posición política. ¿sí? No, 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 no. Para nada, don Freddy. <laughs> es, es, que, es que usted ha puesto. La parte, la parte buena y a mí me toca poner las la preocupaciones. ¿Qué pasa? Hay que reconocer que tal y como dijo Limber Cruz, ha habido un incremento importante de la producción. Y eso es bueno. Y fíjese que siempre he venido criticando el hecho de que he, he, he entendido que el sector agropecuario no ha sido bien manejado por el Ministerio de Agricultura porque la producción se había caído. Sin embargo, el reporte que hay ahora es de que la producción se incrementó, ¿eh? y eso es importante. Ahora falta el tema de la colocación de ese, de ese mango, la comercialización de ese mango. Y entonces ahí tienen que trabajar de manera mancomunada, digo yo, Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio y Pro Dominicana. Y también digo yo, incluso la Cancillería. Uh -huh. Porque la Cancillería históricamente ha sido ocupada por una serie de, de intelectuales y algunos vagos que lo que se van a, a beber vino y no hacen la parte de la colocación de los productos y los servicios dominicanos en el exterior. Pero Pro Dominicana está también, que era antes el centro de inversión e importación también debe hacer esfuerzos para colocar el mango en, la, en, en el mercado internacional para su trabajo y también agricultura. Aquí internamente hay que entender que hay un problema, lo acabamos de decir, si la economía apenas creció un 1.2% es porque no hay dinero en la calle, hay problemas de consumo eh, por la política monetaria que ha aplicado el gobierno. Entonces, como ahora mismo como se ha priorizado el control de la inflación sobre el crecimiento económico, el mercado nacional no va a ser muy empujante. Entonces hay que buscar la manera de que ese excedente se pueda colocar en el mercado internacional. Entonces ahí eh, no se lo pueden dejar solo a los productores, sino que necesita una política de exportación bien dirigida de parte del gobierno, en el que entiendo yo que deben de participar todas las instituciones que acabo de mencionar. Reitero, Pro Dominicana, que antes era el Centro de Inversión y Importación de la República Dominicana, el Ministerio de Industria y Comercio, la Cancillería y, la prop y el propio Ministerio de Agricultura para ayudar a través de una política agresiva, bien dirigida, a que esos productos se puedan colocar en el mercado internacional y así. Mientras más se produzca, mejor. Así es. Mire, eh, yéndonos ya a lo que es la principal nota informativa del día en el orden internacional, la prensa europea y del mundo destaca hoy la muerte esta madrugada de el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi a los 86 años de edad y una muerte muy sentida porque fue un hombre que tuvo una explosiva participación social y política en ese país, de forma tal que le imprimió una dinámica diferente a la política en el orden de la campaña, que se extendió por toda Europa anteriormente, antes de Berlusconi. La campaña era europea, era medio fría, sin embargo, este hombre que viene de la televisión, donde hizo fama, cae en la política y viniendo de la televisión, arrastra sus mujeres, porque él tuvo dos matrimonios, pero tuvo decenas de, de acompañantes de diferentes edades y la, y la estuvo por docenas y no, y no lo escondía, era un gozador. Sí. Entonces, eso lo, lo, le imprimió su mismo impulso y dinámica de, de, la, de su vida social, se la imprimió a la vida política y hizo política diferente a lo que tradicionalmente se hacía. Hoy la sociedad italiana está lamentando la muerte de ese hombre que fue muy querido y muy odiado por muchos allá en ese país bueno, todo y el que, que entre sus mujeres tuvo una dominicana hombre todo el que ostenta el poder por muchos años tiene muchos seguidores el que el que tiene un liderazgo poderoso tiene muchos seguidores muchos también detractores es normal sí había había sido ingresado hace un mes a un hospital de Roma, pero fue dado de alta hace dos semanas y la semana pasada volvió a ingresarse eh, en otro hospital y murió anoche. Hoy la prensa local de Italia me Imagino que después que el pueblo dominicano se es hizo difícil conseguir... Eh, ¿Eh? Eh, 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 encontrar me, otra. Me dicen que es una morenita de Cotuí Ay. Después que esa por, por la combinación de que las dominicanas, además de que son hermosas, también hablamos de ese nivel de hospitalidad, esa gracia, esa, ese buen trato que tiene el dominicano, ¿verdad? Eso contagia. Así que yo imagino que para él se le hizo difícil. De bueno, sí, si el sepelio va a ser mañana, creo, porque hoy se están, están anunciando la nota luctuosa y los ceremoniales que lleva como. Eh, primer ministro que fue durante un buen tiempo. O sea que esa es una de las principales... Que locos. una vez lo vi que le hizo una a, a Angela Merkel. No, no, él es, de quién era muy en llave? De Putin. Sí, sí. Eh, eh, parece que Angela Merkel dio un, en un momento dado unas declaraciones que no le gustaron mucho. Y en una actividad ella lo recibió y él le hizo... Ni caso le hizo. <laughs> era un muñón. Era un muñón. Pero bueno, era, un, era un político exitoso, ¿no? cabrón. Pues, Varios escándalos, don Freddy. No, 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 pero él era de escándalo en escándalo. Eso era uno detrás de otro, porque él venía de esa vida convulsa de la televisión del de artitaje. Y además eh, hizo un par de, de diabluras en, en, en campaña. Sí, Se lo acusó por, de corrupción. En por Venezuela. eso le, le digo, tuvo una dinámica diferente en la política, porque los europeos le daban mucha seriedad a la, a la política. Sin embargo, él, él cambió de, de, de tono y hizo muchísima diablurillas. Pero además era un hombre adinerado, sí, sí. que no solamente le, le gustaban las mujeres y los buenos trabajos, sino la, la vida de la causadera. Sí, sí. Sí, sí, fue un... Mucho dinero. Sí, 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 fue un, un gran fenómeno. Mire, a esta hora ya nos toca hacer la pausa, la primera de EN Meridiano. Y de regreso venimos ya con los temas políticos que está candente el ambiente aquí en República Dominicana. Regresamos.